Encuentro en la comunidad de La Lagunilla, Jutiapa, realizando un reportaje especial sobre los elotes, porque en esta época del año son ideales para realizar los tradicionales tazcales y tamalitos y el atol de elote. Podemos observar a Addis, a Wendy, a Reina y a Roxana, que andan haciendo la recolección de los elotes, así que les vamos a preguntar cómo se la están pasando en este momento, porque es una tradición muy especial de los jutiapanecos. Addis. Hola. ¿Cómo te la estás pasando en esta experiencia? Pues muy bien, gracias a Dios. Andamos conociendo aquí nuevos lugares de Jutiapa. Andamos cortando los elotes. Gracias a Rosemary por invitarnos hasta acá, Avenida Sumilpa. Gracias. Gracias, así que vamos a conocer qué piensa Rosemary. ¿Cómo te la estás pasando? Y gracias por la invitación que nos hiciste a venir acá, a la comunidad de La Lagunilla, especialmente en tu familia. Pues yo me la estoy pasando muy bien porque gracias a ustedes por venir y porque, bueno, yo me siento feliz porque están conociendo un poco sobre nuestra cultura, los elotes, la siembra del elote, lo que se puede hacer también de la cosecha de los elotes. Muy bien, gracias. Así que vamos a seguir conociendo qué es lo que piensa Wendy por acá, porque ya anda haciendo con su recolección. Hola, Wendy. ¿Cómo te la estás pasando ahí recolectando elotes para hacer los tamalitos y los tazcales? La verdad, increíble aquí en la milpa de Reina, gracias a Reina que nos invitó. Aquí andamos recolectando los elotes para luego ir a hacer tamalitos, atol y tazcales de elote. Muy bien, gracias. Roxana andará por acá. Vamos a conocer qué es lo que ella piensa porque anda buscando los mejores elotes que puede encontrar. Hola, ¿cómo te la estás pasando, Roxana? Hola, pues me la estoy pasando súper bien, ya que también agradecemos a Reina por la invitación que nos hizo para venir a conocer aquí La Lagunilla. Y pues estoy disfrutando el momento porque es algo bonito que tiene Jutiapa. Reina, ¿nos puedes comentar acerca de cómo es el procedimiento para hacer los tazcales? El procedimiento para hacer los tazcales se necesitan hojas de banano. Y ya echándolo a la hoja de banano, como vamos a hacer aquí con mi compañera, se pone al comal. Y ya cuando está listo, se puede degustar de los tazcales. Gracias. ¿Y qué diferencia hay entre un tazcal y un tamalito? Porque el tamalito va envuelto en tusa y el tazcal va en hojas de banano y se cuece en el comal y los tamalitos se pone a hervir en agua. Muy bien, gracias. Addis, ¿qué le ha parecido el proceso de cómo hacer los tazcales? Pues la verdad, muy bonito. Uno aprende nuevas técnicas, cómo hacer los tazcales, también los tamalitos. Muy bonito, la verdad, aprender nuevas cosas.